equivoqué. Todo termina aquí. Nada dura para siempre. Ni la esperanza. Ni yo. Es agosto de 1959. Me enamoré y crecí distraído. Dejé el reloj de Jenny en mi bata de laboratorio dentro de la cámara de prueba. Ansioso por mostrarle cómo lo reparé, fui a buscarlo. Mi pulso se acelera cuando la puerta se cierra. Lo siento, Osterman. El programa se ha sellado y no podemos detener la cuenta regresiva. Era una cuestión de seguridad. Un mes antes, aún siendo colegas, Jenny y yo viajamos a Jersey para visitar a su mamá y unos viejos amigos. ¡Hey, jóvenes amantes, esperen! Ella llama a su casa desde la estación. Nadie responde. Visitamos el parque de atracciones. Matamos el tiempo hasta que su madre regrese. Pero no somos. 12 minutos después, la correa del reloj de Jenny se rompe. Antes de que pueda recogerlo, un gordo lo pisa. Le digo que lo puedo arreglar. ¡Digan whisky! Pero qué hermoso. Una preciosa foto, particularmente por la señorita. Es 1945. Se lanza la bomba atómica. Mi padre me dice que el tiempo ya no importa. Abandona su trabajo como relojero. Es julio de 1959. Siento el aliento de Jenny en mi oreja. Su reloj roto. Está en la mesita de noche del hotel. Es agosto. La luz me hace pedazos. Es el ahora. En 11 minutos y 57 segundos, todo habrá terminado. En un esfuerzo por entender la naturaleza de Superman y el metaverso, llegué a esta historia. Y ahora este mundo se ha vuelto contra mí, como un virus invasivo, enviándome hacia una inevitable colisión contra su más grande anticuerpo. Hola, Superman. ¿Quién eres? ¿Soy a quien vas a destruir? ¿O soy el que va a destruir todo lo que existe? Pero, ¿qué estás diciendo? Detrás, una multitud de metas rusos van tras Superman para que éste responda ante la justicia de su pueblo. Has hecho mucho bien en el mundo, Superman. Pero esa no puede ser excusa ante el rol que has jugado en el ataque que dejó decenas de mi gente muerta. Black Adam interfiere. Bowser. Superman será considerado responsable. Pero Kandak será quien se encargue de eso. No peles por un gobierno que desea controlarte solo porque te teme. Únete a mí y a mi nación y serás libre. ¡Jamás traicionaría a mi madre patria! Es 2 de noviembre de 1985. Veo a Laurie abrazar a Daniel Draper. Su máscara se mezcla con lágrimas. Su piel desnuda le provee confort. Es octubre de 1985. Dejó caer la fotografía en Marte, dejando todo atrás. Es 18 de abril de 1938. Superman sostiene un carro por encima de su cabeza. Clark intenta detener el ataque. Aún hay gente inocente en el área, pero todos se abalanzan contra él. ¿Y desde cuándo eso ha detenido a tu país? Es 18 de abril de 1938. No hay ningún carro. Mientras tanto, los noticieros reportaban que tras la ausencia de la Liga de la Justicia, un grupo llamado los Knights serán quienes momentáneamente protejan los intereses de América. Es el ahora. Estoy atrapado en una pregunta con dos respuestas. Por su parte, Australia anunciaba proveer recursos metahumanos adicionales para apoyar a Estados Unidos. No puedo ver a través de esta barrera de oscuridad. Y el primer ministro Netanyahu anuncia comprometer a la nación de Israel para forzar a Black Adam a regresar a Kandak. Solo veo a Superman. En 10 minutos, los colores del mundo desaparecerán y no habrá nada más que oscuridad. Reggie escuchaba atentamente todos estos sucesos mundiales, sintiendo gran impotencia. Este es el fin. Hasta que alguien golpea su cabeza por la espalda. Sabía que atraparía a uno de ustedes intentando robar mi tienda. Vamos, chico, vamos. Párate y pelea. Reggie contesta. No veo nada. ¿Por qué luchar? Pero alguien toma el brazo de aquel sujeto. Disculpe, señor. Este regresa a ver a aquel hombre que portaba el sombrero. Tiene sangre en su sombrero. El hombre no comprende y pregunta. ¿Qué tengo que ir? Y este logra derribarlo. Reggie regresa a verlo. Te lo dije. Déjame solo. ¿Dónde estaríamos todos si hiciera eso? Requiero de su asistencia. Superman lo necesita. Eres el único que puede ayudarnos a encontrar a Ozymandias antes de que sea muy tarde. Ofreciéndole la máscara de Rorschach. Tú no... No sabes. No sabes de quién es ese rostro. Reggie lo toma de su ropa. Sí, lo sé. He leído el diario. Su nombre era... ¡No digas su nombre! Le advierte. Y lo derriba tras la vitrina de aquel lugar. El nombre del monstruo, el rostro del monstruo. Lleno de vacío. Tenía los ojos cerrados. Pero ahora los tengo abiertos. He visto la verdad. Pelear no servirá de nada. Tu mundo va a terminar igual que el mío. Lo hará. Si no hacemos algo para salvarlo, le contesta. Irán llama a Superman un criminal de guerra y jura que hará del héroe americano. Mira la máscara. ¿Ves lo que yo veo? Veo piezas de rocas flotantes en el espacio. No veo ningún futuro. Ni siquiera esperanza.
Una guerra se desataba entre todos los metahumanos. Mi padre solía despertarme cada mañana con una sonrisa en su rostro. Me decía que no importaba lo que se me ocurriera para aprovecharlo al máximo. Él creía que había bondad en todo el mundo, donde sea. Que solo teníamos que buscarlo. Que teníamos que verlo y ayudar a que los demás también lo vieran. Nunca rendirse ante pensamientos oscuros. Pero algunas personas no pueden ver la bondad y están a punto de ganar. Lo único que quieren es que todos sufran junto a ellos. Y están a punto de ganar. El mundo se ahoga en un odio y rabia. Lados separados por un separado cañón cada vez más grande de bilis digital. Pronto ambas facciones caerán de bruces, cayendo en el abismo sin fondo de la arrogancia liberal y la anticuada política de identidad. Manos agarrando sus teléfonos militarizados, sin encontrar una rama de olivo que lo salve, porque ninguna de las partes sabrá lo que significa. Se ha perdido de vista a Superman ahora que los informes confirman que está luchando solo. Richie continúa. ¿Por qué no dejar que este feo mundo se destruya ya a sí mismo? Antes que seamos arrastrados hacia la oscuridad junto a él. Richie nota una luz que se enciende encima suyo. Al levantar su mirada, Batman descendía de la luz. Sé que intentaste advertirme. Lo siento. Ya no importa. No hay nada que podamos hacer ahora. La batalla se extendía y Manhattan se mantenía estático. Cerca, nota que un auto aplastará a una mujer y su hijo, pero mantiene su posición. La madre le dice al pequeño que cierre sus ojos, hasta que Superman logra interferir. Deprisa, se deshace del auto y sin perder tiempo, nuevamente se dirige a la batalla. ¡Quien quiera que seas, ayuda a esta gente! Dice Superman a Manhattan, pero este contesta, ¿y por qué lo haría? Otro rayo logra dar a Superman. Soportando el ataque, John continúa, ya he visto esto. La fotografía de John y Jane aparece frente a Superman mientras lo atacaban. Yo no puedo hacer esto solo. Manhattan se decía. En menos de 4 minutos, es 2 de noviembre de 1985. Recuerdo esta sensación. Millones de personas morirán en una complicada perspectiva de paz, llevada a un mundo desquiciado. Al matar a Walter Kovacs, me convierto en parte de la mentira. Sin darme cuenta todavía de que la ilusión terminaría algún día. Mientras caminan, Luthor dice a Lois que comprende exactamente lo que está sucediendo. Este le pide escribir un artículo sobre lo que sucede, ya que la historia ha sido alterada por una fuerza incomprensible, más allá de su propio universo. Esto, para que la gente sepa que Lex Luthor fue quien lo descubrió. Quiero el crédito del trabajo, Lois. Ahora sí me disculpas. Tengo una cita con alguien. El comediante era aprisionado por Marionette y Mimo tras ser perseguidos por la policía, mientras Batman y Reggie decidían qué hacer. ¿Así que crees lo que dice Manhattan? Pregunta Reggie. Que todo ya está predestinado. También leí el diario de Kovacs. Sé quién es John Osterman. Reggie contesta. Entonces sabes quién es Rorschach. ¿Sabes por qué no puedo usar esa máscara? Byron Lewis, Mothman. Mi supuesto amigo en el hospital me mintió. Me dijo que mi padre estaba ayudando a Rorschach. Pero la verdad es que Rorschach lo estaba afectando. Destruyó a mi padre. Mi madre murió sola. Lo veo. Siempre lo veo. Ves un monstruo cuando miras esa máscara. Pero puedes aceptarlo. Cámbialo. Haz que la gente vea otra cosa. Eso es lo que parece que tu amigo Byron estaba intentando hacer. Solo quería proteger la forma en que recordabas a tu padre. Superman observa la fotografía. ¿Cómo puedes quedarte ahí parado y no hacer nada? John contesta. Mi mundo una vez tuvo una oportunidad de paz. Pero después de que me fui, lo perdió. Cayó en guerra. Incluso ahora sigue ardiendo. 12 segundos. No veo nada más que oscuridad. Yo soy el responsable de los cambios en tu vida. La pérdida de mentores que nunca conociste. Amigos que olvidaste. Más específicamente, soy el responsable de la muerte de tus padres. Cambié tu vida, Superman. Solo por pura curiosidad. ¿Me destruirás por eso? ¿O me defenderé a pesar de mis pecados? Los ojos de Superman arden tras escuchar esto y se dispone a atacar. John únicamente cierra sus ojos. Y Superman ataca. Pero no a John. Manhattan se dice. Su llama está apagada. La oscuridad sigue llegando, pero estoy confundido. Este pregunta, ¿por qué me defenderías? Superman contesta, no sé qué pensar de todo esto, pero sé que ahora mismo tienes que tomar una decisión. Hablas de mí destruyéndote o de ti destruyéndome a mí, porque no ves nada más allá de todo esto. Pero creo que tal vez haya una tercera opción. ¿Quién es ella? ¿Ella? Pregunta John. Este dubitativo guarda silencio. Estás creando esas fotografías con cada paso que das. Supongo que son importantes para ti. Y John, levanta la fotografía. Recuerda aquel momento dentro del centro del campo intrínseco, tomando aquel reloj y convirtiéndose en lo que es ahora. Lo era. Tal vez se necesite todo lo que tengas para salvar tu mundo. Tal vez tú tomes esa decisión. Y así,
Reggie finalmente porta la máscara de Rorschach. Los metahumanos van tras Superman sin piedad alguna, mientras John levanta su mano. Sí. De esta forma, el lugar comienza a desprenderse. Ahora lo entiendo todo. Todo termina. Todos son testigos del gran resplandecer azul que acabaría con todo. Se divisa a lo lejos una llamarada. La gran explosión de un planeta se presencia. Mientras más te acercas a ella, más puedes ver la destrucción que esta emite. Y de ella, una nave. Todo empieza con un niño. El metaverso se forma alrededor de este único hijo. Esta aterriza, pero lo hace en tres lugares diferentes y en tres épocas diferentes. Es demasiado peligroso para ti mostrarte al mundo. Nunca han visto nada como tú, Clark. Si lo hicieran, muchos de ellos tendrían miedo. Manhattan continúa. Es 16 de julio de 1940. Muevo la linterna 6 pulgadas fuera del alcance del ingeniero Alan Scott. Muere cuando el tren se aleja del puente. Es 16 de julio de 1940. Muevo la linterna de nuevo. Jonathan continúa. Han visto gente con habilidades extraordinarias antes, Clark. Cuando yo era niño, mi padre me contó historias de la Justice Society of America. Héroes de los tiempos de guerra que nos hicieron sentir más seguros y nos inspiraron a hacer nuestra parte. Pero eso fue hace décadas. Así que me estás diciendo que estás listo para salir a mostrarle a todo el mundo lo que puedes hacer. Bueno, el mundo también estará listo, Clark. Gracias, papá. Contesta mientras se baja del auto. Mientras ambos se dirigen a casa, un auto los choca y esto los conduce directamente a su muerte. Pero se divisa una capa roja, un obstáculo que los detiene. Las luces mostraban al hijo de la Tierra nacido en Krypton, inspirado por los héroes del pasado. Clark Kent da un paso hacia la luz. Ese es nuestro hijo. Porque la Justice Society existe de nuevo, así que también Superboy. Y porque Superboy existe de nuevo, también la Legión. A medida que el metaverso cambia de forma, el tiempo se pone al día. Es el ahora. Bubasti siente como el anillo de la Legión los teletransporta. Dentro de 1000 años, una joven salva la vida del filántropo intergaláctico R.J. Brandt. El 7 de julio de 1917, Jonathan L. Thunder nace y es secuestrado en Batnesia. Alguien llama su atención. Has estado buscando a tu genio todo este tiempo cuando lo olvidaste. ¿Olvidado? Pregunta Johnny. Te convertiste en Thunderbolt. ¿Recuerdas? Yo lo hice, ¿verdad? Responde Johnny. Y se escucha un estruendo dentro. Su anillo. El anciano. ¿Qué estás haciendo, John? El futuro y el pasado son libres. Todos daban una paliza a Superman. ¡Griffe, ahí está! Y de un empujón telepático, todos se disipan de Superman. ¿Quién? Ahora nos recuerdas. ¿Verdad, Gal? Imbra. Siento llegar tarde, hijo. Le dice Jay Garrick. Black Adam no se daba vencido con su ataque. Bueno, contesta Superman. Más vale tarde que nunca. Dale un poco de su propia medicina, Johnny. Ahí lo tienes, amigo. Atravesando por completo a Black Adam. Te lo mereces, gran abusón. Soultaker. Lo sé, Saturn Girl. No matar. Especialmente delante de Superman. Superman finalmente se sentía protegido. Manhattan continúa. Veo el mañana. Al hombre del mañana. Y por primera vez, estoy inspirado. Es 18 de abril de 1938. El metal se contrae mientras Superman levanta un Ford T-37 sobre su cabeza, revelándose a sí mismo en Metrópolis. Décadas más tarde, un científico de la policía es alcanzado por un rayo y el nacimiento de la Speed Force sacude el metaverso. La línea de tiempo de Superman se desplaza hacia adelante y la realidad se divide por primera vez, creando el multiverso. Nace la Tierra 2. Después de la primera y mayor crisis, la Tierra se divide de nuevo. La Tierra 1 se convierte en la Tierra 1985, un mundo inexplorado incluso hoy en día. Y ahora entiendo por qué existen estas tierras. Cada vez que hay un cambio en el metaverso, el multiverso crece. Para preservar cada era de Superman, se han creado más a lo largo de los años, incluyendo uno por mi interferencia. Después del Flashpoint y este renacimiento, la Tierra 52 está ahí fuera. Miro más allá ahora. En el año 2020, la línea temporal de Superman es bombardeada por las energías descontroladas de los viejos dioses, que una vez más están cambiando al metaverso. Es 2 de julio, 2025.
Una crisis como ninguna que el metaverso haya visto. Una que ellos llamarán los amos del tiempo estallará. Pero en su surgimiento, Superman es revitalizado. Y sus más grandes aliados regresarán. No importa cuántas veces la existencia de Superman sea atacada. Él sobrevivirá. Incluso si el cambio es una constante. Porque la esperanza es la brújula del metaverso. Es enero, 2026. La línea del tiempo es restaurada. Y la Tierra 5G nace. Es 17 de junio, 2026. Superman emprende una cruzada para encontrar a la hija perdida de Bruce Wayne. Para así poder salvar al hijo de Bruce Wayne. En el 10 de julio de 2030. La crisis secreta empieza. Enviando a Superman a pelear por todo el universo con el mismísimo Thor. Y un mastodonte verde más fuerte incluso que Doomsday, quien muere protegiendo a Superman de estos invasores. En su surgimiento, la línea de tiempo de Superman se adelanta de nuevo. Es el 18 de abril de 2038. Superman aparece en público por primera vez. 22 años antes, las oraciones de los Kent por un hijo son respondidas cuando un cohete aterriza en su granja. La línea del tiempo de Superman se adelanta de nuevo. 18 de abril, 2038. Ahora marca una diferente fecha. Jonathan, Martha y su bebé Colin encuentran al niño que algún día será Superman. El cohete aterriza de nuevo en el año 2045, entregándole a los Kent su único hijo. Encuentran el cohete con su hija de 3 años, Clara, en el año 2162. En 2965, Superman aparece en Metrópolis por primera vez. El cohete llega. Un niño es amado. Superman es creado. Ahora entiendo el verdadero propósito de Superman. Él les mostrará el camino. Y en un milenio, cuando su línea de tiempo converge con la de la Legión, la humanidad finalmente adoptará la forma de Superman. Es el puente extendiéndose a través de las generaciones que llevará a todos la paz. La llegada de Wonder Woman, quien peleó junto a la Justice Society of America durante la Segunda Guerra Mundial. Incontables vidas salvadas por la Legión de Superhéroes. Lo hice otra vez. ¿Hacer qué exactamente? Todo lo que necesitábamos para limpiar el nombre de Superman estaba en tu nave. Sí, lo sé, contesta Beth. Lo dejé para que lo encontraran. Y se lo dirá sin duda a su esposa. Todo va de acuerdo al plan. Y un nuevo resplandor se veía. No te preocupes, Bob Astis. Solo es John. Deja que nos invoque. Y este desaparece. Lo mismo pasaba con Marionette Nemo y el comediante. Todos reunidos en un solo lugar. Sé lo que has hecho, Adrian. No esperaría menos en este punto del juego, John. Una vez que descubrí tu visión sobre Superman, y el mismo Superman, era una iniciativa simple. Si no podía convencerte de usar tus poderes para salvar a nuestro mundo, estaba seguro que él lo haría. Todo lo que tenía que hacer es arreglar la confrontación. Así que vamos a casa. Todos viven hoy. Excepto quizás tú, Beth. ¡Escoria! Pero algo sucedía con el comediante. Su cuerpo se tornaba transparente. Detrás estaba Lex con un arma. Y dispara nuevamente al comediante. ¿Qué hiciste? Estoy contrarrestando la frecuencia vibratoria que te trajo aquí. Te estoy enviando de vuelta de donde sea que viniste. Cuando este se teletransporta, aparece segundos antes de su muerte. Es 2 de octubre, 1985. El cristal se rompe. Rorschach socorre de inmediato a Beth mientras este decía: todos obtenemos lo que queremos, Richie. Yo consigo morir como un héroe. John, un propósito. Y tú, venganza. No quiero venganza, contesta mientras saca su sombrero y su máscara. Quiero justicia. Yendo directamente por la herida de Bate, deteniendo la hemorragia con la máscara. Vivirás. Pagarás por tus crímenes. Te pudrirás en prisión. Bate contesta: no. Eres Rorschach. No. Rorschach soy yo. Manhattan se refiere a Mimo y a Marionette. Erica Manson. Marcos Maes y tú no vendrán con nosotros. ¿Qué? Se nos prometió que tendríamos de vuelta a nuestro hijo, contesta Marionette. ¡Queremos de vuelta a nuestro hijo! Manhattan les dice. Tienen a una hija en camino. Y en lo que respecta a su hijo, mi plan es que vuelvan a verse. Necesitará un ancla aquí, al igual que yo. Así que se van de aquella tierra. Veo la luz ahora. Veo mi propósito final. Es el 18 de abril de 1954. Mi ancla se siente en una cafetería. Sus nervios tiemblan. Ha pasado un segundo después de mi conversación anual con Gabriel Coleman. ¿No estaré aquí dentro de un año? ¿Qué significa siquiera eso? John arribaba.
Siento no haberme explicado mejor. John, ¿volviste? Pregunta este. ¿Seré yo quien no esté? No lo entiendo. Manhattan le explica. No he sido muy buen amigo, Gerber. Pero puedo ver tantos futuros ahora. Toma una buena decisión. No tengas miedo de lo que sientas. No se trata de quién gane o quién pierda, sino cómo jugaste. Esto concluye nuestro maratón anual de Nathaniel Dusk en honor a su difunta estrella, Gerber Coleman. Gerber Coleman murió en 2005. Su eslogan personal ha sido adoptado por activistas por todo el mundo. No tengas miedo de lo que sientes. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. La llegada de la Justice League y sus aliados de Marte, anunciando que la última amenaza interdimensional que inculpó a su... Mientras Lois y Clark caminan, esta le pregunta. ¿Por qué tan callado, Clark? Solo escucho las noticias. ¿Aprendiste algo interesante? Pregunta Lois. ¿Clark, el gato te comió la lengua? No, Lois. Hay un largo camino por delante. Bueno, nadie me dijo que podrías parpadear y hacer todo perfecto. El mundo está más conectado que nunca, pero nunca ha estado más dividido. La gente ha escogido lados en vez de extender las manos. Le dice Lois. Pero no es tan tarde. Lo hiciste. Llegaste a él. Lo cambiaste. Y también cambiará a alguien. ¿No lo crees? Porque si tienes fe en eso, hay esperanza para todos. Allí está el chico que conozco. Clark, Lois. Ma, pa. Les dije que vamos a recogerlos en la estación. Vinimos en un vuelo más temprano. Y conoces a tu padre. No le gusta hacer una molestia. La ciudad es más limpia de lo que recuerdo, dice Jonathan. Es bueno verlos. Manhattan continuaba. Afecté a su mundo. Y ahora él afectará el mío. Es el 22 de noviembre de 1992. El plan de Bate ha explotado en la cara del mundo. Las cenizas aún están calientes bajo mis pies. Los taquiones de la nave búho departiendo aún se disipan. Es 1945. Los engranajes vuelven en el aire. Es 1959. Preparo el reloj de Jenny. Es 1992. Veo una luz. Es el 25 de diciembre de 1992. Reggie está parado sobre el suelo frío enfrente de la lápida de Byron Lewis y siente calor. Su respiración atraviesa la tela mientras murmura bajo la máscara. Gracias. Es el 13 de marzo de 1993. Los cuarteles de Bates se han convertido en su prisión. Todos los días después de la escuela, una joven huérfana llamada Cleopatra Pack se para afuera, obsesionada con el seguimiento y la caída de Ozymandias. En su cumpleaños 16, con un ya crecido Bubastis a su lado, la señorita Pack se hará llamar Nostalgia. La vida no se detiene, pero sí necesita amor. Tan desalmados y crueles como Erica Manson y Marcos Maes pueden ser, el amor entre ellos es real. Marionette pregunta a Mimo. ¿Qué hay de Anita? Por tu madre. En 8 meses, Anita Maes nacerá. Es 1984. Marionette y Mimo robaron un banco a una milla del Rockefeller. Alertado, voy a confrontarlos. Dudo en matarlos, porque veo a su hijo en el futuro. Traerá gran felicidad a una mujer que me importa. Aunque los detalles del cómo y el por qué no son claros para mí. Alguien arrebataba el hijo de Marionette. Culpó mi visión borrosa por mis recientes experimentos, incluyendo el principio de unidad dialéctica. Y lo pienso un poco más. Ahora me doy cuenta que ese punto ciego a los detalles del futuro del niño soy yo. Es el 8 de junio de 1984. Tengo al niño en mis brazos. Me ve a mí. El sol acaricia su cara. Es 1945. Es 1946. 47. 48. Mi padre está más preocupado de mi futuro que de mi presente. Heredé eso. Nunca podré ser el héroe que este mundo necesita, porque no tuve lo que Superman tuvo. La estrella de allí es Mirfak, parte de la constelación de Perseo, dice Jonathan a Clark. Y Manhattan intenta replicar eso, llamado en honor al héroe griego que rescató a su madre. Aquel niño le dice, mira John, una estrella fugaz, ¿pedimos un deseo? Volví a creer en los deseos. El destino no existe sin una mano que lo guíe. Mi mente divaga en agosto. 1959. En lo que pudo pasar. John dice a Jenny. Dejé mi bata de laboratorio mientras reiniciaba la cámara de interfaz esta mañana. Espera allí. Ella contesta. John, estábamos teniendo un bonito almuerzo. No te preocupes tanto por el tiempo. Terminamos el almuerzo. Le doy a Jenny su reloj después del almuerzo. Lo pone en su cartera. Sus labios se mueven hacia los míos. 6 meses después, estamos casados. 3 años después, nuestra hija nace. Seguido por otra el siguiente año. Y luego nuestro hijo 4 años después. Es un buen sueño en el cual vivir. Un pensamiento final. Mientras le doy lo último de mi poder a este mundo. Y a este niño. Para que este mundo tenga un protector que recibirá amor. Y dará amor. ¿Detenerse y oler las rosas, Dave? Estoy plantando todo un jardín. En
En honor al Dr. Manhattan. Aún no hay pruebas que el Dr. Manhattan sea el responsable. Ah, vamos. ¿Quién más pudo haber hecho que cada arma nuclear en la Tierra desaparezca? Lo que sea que pasó. La marcha por la paz continúa día y noche en casi cada gran ciudad pidiendo que ya no se hagan nuevos misiles nucleares. El boletín de científicos atómicos ha reiniciado el reloj del juicio final. Así que mantengámoslo así, ¿entendido? ¿Sabes? En verdad deberían ponerle un mejor nombre. ¿Crees que fue él? Pregunta aquel padre a su familia. ¿Cómo no podría hacerlo? Dice su esposa. Hasta que alguien toca la puerta. ¿Quién podrá ser? Probablemente solo el periódico. Yo voy, contesta la pequeña. Cuando esta abre la puerta. Hola, ¿puedo ayudarte? Era un niño. Lo siento por molestarlos. Pero un amigo de tu mamá y papá me trajo aquí. Dijo que ellos sabrían qué hacer. Mi mamá y papá están haciendo panqueques para el almuerzo. ¿Quieres algunos? Mi nombre es Ali. ¿Y el tuyo? Pues, John me llama... Clark.